Hola boceteros, bienvenidos a un nuevo vídeo de 365 bocetos, bienvenidos nuevamente a Dibujo tu Dibujo. Hoy tenemos aquí el dibujo de Jenny6U9, que me manda este dibujo a través de Instagram, que ya sabéis que para participar en esta sección solamente tenéis que hacer lo siguiente: me seguís por Instagram, me tenéis que buscar por @365bocetos, me seguís, me etiquetáis en uno de vuestros dibujos, tiene que ser un dibujo original, algo que salga de vuestra imaginación, y a continuación poned abajo que es para Dibujo tu Dibujo, porque hay muchos de vosotros que me mandáis vuestros dibujos, pero simplemente para que los vea o para compartirlo, no para participar en esta sección. Así que haciendo esos tres pasos, creo que son tres pasos, pues ya podéis participar en estos vídeos que estoy subiendo al canal y que yo sé que os está gustando mucho, y solamente espero que pronto pueda salir el vuestro, ¿vale? El que hayáis mandado. Si no lo habéis mandado, os invito a participar porque la verdad es una experiencia curiosa. Yo me lo paso muy bien dibujando vuestro dibujo, lo compartimos con todos los demás que vean vuestro dibujo también, y bueno, y así pues tenéis un vídeo hecho por mí para tenerlo de recuerdo. Bueno, dicho esto, pues quería deciros que estoy muy contento porque paso 1, hemos llegado ya a los 2 millones de seguidores en YouTube, una cosa que todavía tengo que celebrarla de alguna manera con vosotros, y lo haré en un vídeo especial. Espero que pueda llegar a la... O sea, que pueda hacer un vídeo que merezca la pena, y por eso estoy tardando un poquito. Y por otro lado, también quería compartir con vosotros que va a salir, bueno, ya ha salido, por fin ha salido mi nuevo libro, el de Cómo dibujar Kawaii 2, que estaba preparado para salir en marzo. El 26 de marzo salía el libro, pero como llegó lo del coronavirus, se paró y hemos llegado, pues ya veis, hasta mayo. Salió el 21 de mayo y ya está de todas formas en las librerías. Así que si queréis comprarlo, de todas formas os voy a dejar algún comentario abajo con enlaces por si lo queréis comprar online, y bueno, ya os iré informando en todas las librerías que se puede conseguir el Cómo dibujar Kawaii 2. Si ya comprasteis el primero, este lo tenéis que tener porque es como una continuación de muchos personajes que se quedaron ahí fuera del primer volumen. Así que bueno, espero que os guste y que lo consigáis pronto. Y ahora vamos a hablar un poquito del dibujo de hoy. Hoy estamos dibujando una especie de zombie o chico azul. Es un poco... no sabría cómo definirlo, pero es un poco así misterioso, ¿no? El color de su piel es de color azul. Y bueno, y parece que está así todo un poco... La ropa un poco sucia y rota. Bueno, pues yo me he decidido a cambiarle un poquito la pose, por lo menos la parte de las piernas, y luego pues vamos a hacer alguna cosilla con el color para darle algún tonito diferente. Lo primero que voy a hacer es colorearlo todo con un tono un poco claro, pero para que lo tenga de fondo, y esto sirva siempre pues para darle una... O sea, lo que la silueta esté muy unida. Y luego viene muy bien porque esto tiñe un poco todos los tonos que le vaya metiendo y hace que todo tenga un poco de unidad, ¿vale? Luego pues empiezo ya a colorear los detalles de, por ejemplo, en este caso la ropa, y voy poquito a poco probando tonos que tengan una tonalidad cercana, ¿vale? Que se parezca a lo que... Primero, al dibujo, al original, y segundo, que tenga unos colores que no sean demasiado... que no jueguen entre ellos, ¿vale? En este caso, pues estoy tomando muchos tonos azules, y bueno, como siempre hago, pues utilizo los rotuladores de base de alcohol, que son unos rotuladores que vienen genial para dibujar, y no estoy vendiendo ninguna marca en particular, estoy hablando de los rotuladores del tipo de rotulador, porque tienen una tinta que hace que la mancha se quede uniforme, como estáis viendo en el dibujo, y la verdad que era una cosa que yo desconocía. Yo conocía los típicos rotuladores de base de agua, los típicos que se llevaba uno al colegio,
Y bueno, y con el tiempo, gracias a, creo que fue a Instagram o a YouTube, vi muchos artistas que utilizaban este tipo de reguladores y bueno, y me intrigué y quise buscarlos y me compré unos cuantos, y desde que lo compré, pues es lo que más uso para colorear, porque primero es mucho más rápido y segundo que te deja un resultado que parece como si el dibujo hubiera salido de una impresora. Y luego también se puede jugar mucho mezclando y haciendo muchas cosillas, como estáis viendo. Así que si no los habéis probado este tipo de rotuladores, os recomiendo que lo busquéis. No hace falta que busquéis la marca más cara, ni mucho menos. Yo tengo diferentes marcas. Este, por ejemplo, que estoy utilizando hoy, ese que estoy utilizando en naranja en concreto es de Winsor & Newton. Luego estoy utilizando una marca que se llama Montana, que es una marca de sprays muy conocida sobre todo por aquí en España, no sé si en el resto de países, y la verdad que han sacado una gama de rotuladores mucho más económica de lo que normalmente suelen costar este tipo de rotuladores. También hay una marca muy conocida, que digamos es la más famosilla, que se llama Copic, y también hay muchas marcas chinas, muchas marcas que se compran sobre todo por AliExpress, y se pueden encontrar diferentes tipos de rotuladores. Pero bueno, en sí lo que es el rotulador está muy bien, el tipo de tinta, así que echarle un vistazo, buscadlo, y si lo encontráis seguramente os va a encantar el resultado que podéis obtener con ellos. Bueno, dicho esto, hemos ido terminando poquito a poco el dibujo, ya lo tenemos prácticamente coloreado. He utilizado una tinta blanca, que es el típico rotulador, que también podría ser Tippet, ¿vale? Es acrílico, y dándole un poquito con el dedo pues le puedes dar un poquito de brillo. Es una técnica que estoy utilizando últimamente y el resultado pues me gusta bastante. Y bueno, poquito a poco hemos terminado el dibujo de Jenny y espero que le guste mucho y que a vosotros también os haya gustado este dibujo. Y como no, ahí veis el resultado, os invito a todos a que participéis en la sección. También os invito a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y formar parte de estos 2 millones de boceteros, y también que compartáis el dibujo, bueno, el vídeo con todos vuestros amigos, y que les invitéis también a participar en Dibujo tu Dibujo. Yo ya me despido, boceteros, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!